Muy buenas noches, amigas y amigos que todas las noches hacen el favor de vernos en este programa de Contextos. Hoy es miércoles 12 de enero de este nuevo año 2022, que se presenta muy interesante. Maestra Queta Burelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ricardo, y buenas noches a nuestro auditorio. Pues definitivamente este año, el nuevo 2022. Aparte de lo que ya hemos comentado en las transmisiones anteriores, de que se presenta con una gran inflación, una cuesta de enero que todo indica que a lo mejor se va a prolongar hasta la mitad de este año, porque la mayoría de los consumidores pues utilizaron sus tarjetas de crédito y finalmente pues las entidades bancarias nos hicieron gastar desde el famoso Buen Fin, o sea, desde noviembre, ¿verdad? Entonces sería una enorme cuesta de enero desde noviembre y hasta que terminemos de pagar nuestras tarjetas de crédito, porque eso de que los meses sin intereses, tarde o temprano, Te alcanzan. llega la fecha fatal. Y se tiene que pagar lo que se compró con intereses o sin intereses. Y bueno, ahorita en este momento, esta semana, yo creo que lo que ha dominado el interés noticioso es definitivamente esta nueva variante de Omicron, esta nueva ola de contagios, el hecho de que incluso el presidente de la República y varias personas de su gabinete se han visto contagiadas, y que bueno, México, al igual que muchos países, estoy viendo aquí mi resumen informativo. México de nuevo rompe un récord de contagios diarios de COVID con 44.187 casos y además se están reportando 190 muertes en las últimas 24 horas y 34.000 casos activos. Y bueno, esto se da también ante un nuevo reto que se le presenta al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo titular es Zoé Robledo, el chiapaneco Zoé Robledo, y en donde estamos observando que nuevamente la institución se ve rebasada frente a dos fenómenos. Por un lado, la pandemia, las personas que van ahí solicitando atención, solicitando el documento que les permita La prueba, ¿no? la prueba y el documento que les permita respaldarse en sus trabajos para poder tomar los días de descanso y los días de sanidad y de precaución que se deben de tomar. Y por otro lado, pues muchísimos derechohabientes que tienen sus consultas para otro tipo de enfermedades. Y al menos en la Ciudad de México lo que se está observando es largas filas, personas sobre todo de la tercera edad que están afuera y esperando que les toque su turno. Y bueno, y los médicos las clínicas sobre todo del Seguro Social rebasadas en su capacidad. Un nuevo reto, esperemos que se resuelva. No, pues principalmente por tantos derechohabientes que necesitan los servicios de este instituto. Aquí en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, no sé exactamente cómo está la situación, pero pues al parecer no es muy lejana a lo que está ocurriendo en la Ciudad de México y en otras partes del país. Y por el otro lado, pues sigue el debate del Instituto Nacional Electoral en torno a que si el dinero le alcanza, si no le alcanza para hacer para hacer la consulta de revocación de mandato y por lo pronto pues ya van a pedir 738.94 millones de pesos a Hacienda para la revocación de mandato y pues ante esta circunstancia, pese a los esfuerzos de Lorenzo Córdoba, el INE está prácticamente entrampado porque si hace la revocación de mandato de una forma parcial, alegando que no tiene recursos, o si no la hace, le va a dar la oportunidad al presidente de la República de decir, bueno,
El resultado fue parcial, no es una muestra significativa, pero esto se debió a que los señores del INE no hicieron bien su trabajo. O sea, un reto que, la verdad, no sé cómo lo va a superar el Instituto Nacional Electoral. Y por lo por otro lado, también hay que estar atentos, porque a pesar de que todos los lunes creo que es que se presenta el procurador del consumidor en las mañaneras, nos da un panorama de cómo están las gasolinas, nos da un panorama de cómo están los precios, pero la realidad es de que las gasolinas pues siguen creciendo. Y un punto que me gustaría, si tú lo consideras adecuado, me gustaría y creo que nos puede dar para un sabroso debate esta noche, es el hecho de que de esa cruce de comunicación que se dio entre el presidente López Obrador y su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y en donde la manzana de la discordia fue el nuevo, pues digamos, el presidente, porque bueno, ese es el cargo, el nuevo presidente de, bueno, el eterno de Nicaragua. De Nicaragua, Daniel Ortega. Y que bueno, esto también nos va a dar pauta a analizar algo que es triste, ¿no? Es triste porque la revolución nicaragüense en su momento, y esto yo me acuerdo mucho porque muchos medios, yo en aquella época trabajaba yo en el periódico Uno Más Uno, y la revolución nicaragüense tuvo muchos simpatizantes aquí en México, muchos periodistas, muchos intelectuales, así es, políticos la apoyaron, había mucha esperanza en el grupo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero a la ¿Te larga, acuerdas del famoso Comandante Cero? Que fue el primero que se volvió de los contras, ¿no? No, pero es que aparte, en alguna ocasión, déjame decirte, nunca pensamos que iba a degenerar en un dictador, porque esa es la palabra, como Daniel Ortega, y en una revolución que se ganó en las armas, después se perdió en las urnas, y después regresó haciendo todo aquello por lo que supuestamente se levantaron en armas y muchísima gente murió en afán de los ideales democráticos. Sí, precisamente. Lo más triste de esto, para terminar la idea, es de que como van las cosas, los hechos de Daniel Ortega van a hacer que a la larga crezca y se vea como un personaje incluso positivo la imagen de Somoza. A ese grado estamos llegando. Así es, fíjate que hablando de este tema que fue el último que tocaste, hoy leí un artículo de Yoconda Belli, una poeta nicaragüense, feminista, ¿verdad? Y que ella señala que no es posible que muchos países no protesten contra esta nueva elección a favor de Ortega, ¿verdad? Que muchos países como Venezuela, que se dicen de izquierda, y así como ellos otras naciones que también se dicen de izquierda, han apoyado y asistirán a la toma de posesión. Yo en el caso de México, yo estoy a favor de Marcelo Ebrard, ¿verdad? La posición de Marcelo Ebrard que señalaba que no se asistiera a la toma de protesta, ¿no? Y ves que el presidente señaló que era mal visto, que México no enviara un representante, aunque finalmente creo que mandaron un representante como de tercera, ¿verdad? No es ni el embajador de México en Nicaragua quien va a asistir en representación del presidente a la toma de protesta de Daniel Ortega, pero finalmente va a haber un representante de México. Yo creo que México debería de, pues, no estar a favor de esta dictadura que tan mal ha hecho a Nicaragua en los últimos años y que tiene encarceladas tanto mujeres como hombres que se han opuesto al régimen y encarceladas simplemente por manifestar su opinión. Se está regresando a los tiempos negros de la
de la dictadura somocista, ¿verdad? Y creo que eso es impensable cuando quienes como tú y yo vivimos desde lejos, ¿verdad? Toda la guerra contra Somoza, todo el movimiento sandinista, pues fuimos seguidores, ¿no? De Ortega en su momento, del comandante Cero, de los sacerdotes, que ahorita se me ve el nombre, que son dos hermanos, ¿no? Uno, Ernesto Cardenal, ¿no? Del poeta Ernesto Cardenal y de su hermano, ¿no? Que encabezaron también este movimiento. Entonces, ¿cómo una revolución que derrocó a un dictador regresa a ser nuevamente una dictadura, ¿no? Pobre Nicaragua, yo desde aquí pues manifiesto mi enojo, ¿no? Contra esta posición de muchos países que realmente no han hecho una protesta seria contra lo que representa la dictadura de Daniel Ortega, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que, bueno, creo que vale la pena analizar, vámonos por dos partes. Primero, ¿cuál es la posición del presidente López Obrador? Llama mucho la atención que hay un cambio, un enfrentamiento que se da, le corrige la palabra a Marcelo Ebrard y no manda a un gran representante como tú bien señalas, sino que le pide al encargado de negocios en ese país que vaya a representar a México, que asista, digamos, más que a representar, ¿no? Que asista a la toma de posesión de Daniel Ortega. Va un señor que se llama Ramiro Ayala, agregado de negocios de la Embajada de México en Nicaragua. Y la explicación que da el presidente, a mí en lo personal no me convence mucho. O sea, el querer comparar a la revolución nicaragüense con la revolución cubana, como que pues no hay mucho por dónde comparar, porque yo me acuerdo que al final, en alguna ocasión, déjame comentártelo, cuando todavía yo trabajaba en el periódico 1+1 allá de la Ciudad de México, que fue uno de los periódicos que más apoyó a los sandinistas, incluso mandando corresponsales, y en donde incluso hubo periodistas corresponsales nuestros que fallecieron en aquel país cubriendo la guerra civil. En alguna ocasión, uno de los me llegó un telefonazo a la redacción y se comunicó conmigo un mexicano que había estado luchando con los sandinistas allá en la revolución, y me dijo que quería hacer declaraciones. Pues obvio, yo pensé que iba a ser la declaración clásica de las aventuras de la guerra civil y la lucha contra la dictadura, y ya sabrás. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que lo que me dijo fue de que la revolución sandinista se estaba desviando terriblemente, que ya se sentía el predominio o el afán de controlarla por parte de los hermanos Ortega, y decía algo que en ese momento no lo capté mucho. Pensé que incluso era un enemigo de la revolución, resentido, que venía a hacer aquí declaraciones en contra de este movimiento. Pero me dijo, lo más triste, dice, es que estos revolucionarios no se conformaron con arrebatarle el poder a los somocistas, sino que después de eso optaron por robarles sus posesiones, sus casas, sus ranchos, e incluso se quedaron hasta con sus amantes. Y bueno, declaración muy fuerte. Una declaración muy fuerte, la llevé yo al periódico, estaba de jefa de información Carmen Lira, la que actualmente es directora, que era una defensora
a ultranza de los sandinistas, o sea, cuidado que dijeras algo contra los sandinistas, y por supuesto, pues la declaración no se dejó de publicar porque iba en contra de la línea que mantenía el director Manuel Becerra Costa de publicar todas las opiniones, pero sí se publicó de una manera prácticamente escondida ahí. Después el tiempo le daría la razón a esta persona. Ahora lo recuerdo y sí ha de ser muy frustrante que vas a, sobre todo esa generación de revolucionarios que iban de solidarios de otros países a arriesgar la vida, dejando atrás una vida de comodidades y demás, y después encontrarse que todo aquello por lo que habían luchado pues había echado para atrás. El presidente, a esto voy yo, porque el presidente López Obrador, en la mañanera, creo que fue la de lunes, cuando le dijeron que por qué iba a mandar una persona ahí, quiso compararlo con la Revolución Cubana y con la posición de México de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, de que México en algún momento fue el único país que apoyó a Cuba cuando a Cuba la querían expulsar la expulsaron de la Organización de Estados Americanos y bueno, que en este sentido ahí quedaron las cosas. Pero la verdad es de que sí estamos observando que tenemos a dos personajes que nada le están haciendo bien al gobierno de López Obrador. Por un lado, el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, y el otro caso también patético, que la verdad da vergüenza ajena escucharlo, el caso de Nicolás Maduro en Venezuela. Así es. La gran pregunta es, ¿por qué hace eso? Una primera respuesta podría decir, bueno, es que se está dando ahorita un momento coyuntural. Muchos gobiernos que tenían un pasado neoliberal, pues si no quieres que no usemos la palabra neoliberal, que fueron gobiernos globalizantes, capitalistas fuertes, están siendo desplazados por movimientos populistas y de izquierda en varios países ahorita en Latinoamérica que tienen ese carácter, llamémosle así, aunque es difícil identificarlos dentro de la geografía política, pero llamémosle así, izquierdistas. Y tal vez López Obrador quiere de alguna manera hacer un frente. Es la única explicación que a mí en lo personal me la encuentro para este fenómeno. Sí, claro. Sí, yo tampoco no entiendo esa posición del presidente frente a estos dos países, ¿verdad? Que ha generado muchas críticas y pues nada que ver la revolución sandinista, sobre todo lo que estamos viviendo ahorita en este momento con la revolución cubana. Y además a México y a Cuba la unían una serie de lazos, ¿verdad? De relación, como cuando Madero, que también es una de las figuras históricas a las que López Obrador admira, recuerdo que el embajador de Cuba en México, Sterling, creo que se apellidaba, protegió mucho a Madero, ¿verdad? Hizo lo imposible para impedir el asesinato tanto de Pino Suárez como Madero, y protegió a la familia de Madero frente a Huerta, ¿no? Y hubo una serie de relaciones con Cuba que luego cuando la Revolución Cubana, que también fue contra un dictador, y también tal vez no estemos totalmente de acuerdo con la Revolución Cubana, pero yo creo que tomó un cariz diferente, pues logró una serie de reformas por el momento en Cuba y no dio este viraje como lo está haciendo Daniel Ortega, ¿no? Sí, claro, y también el caso de Nicolás Maduro, en donde obvio, creo que esa imagen de la izquierda con líderes así todos poderosos,
en ocasiones carismáticos, pues es una imagen propia de los años 30, y creo yo que desde que Khrushchev desenmascaró a Stalin y demostró que ese comunismo, ese socialismo en la URSS había hecho en base a la sangre de miles de muertos y de desterrados en Siberia. Y de las purgas, ¿no? Aquellas famosas purgas stalinianas. Claro, empezó a tomar forma lo que se llamó en su momento el socialismo democrático, ¿no? Y después creo que algo que el a finales del siglo XX mostró, y creo que muchos aplaudimos, fue el hecho del fin de la dictadura soviética, que no tenían, que desde nuestro punto de vista, o dentro del punto de vista de muchas personas que simpatizamos con las posiciones de izquierda, no tenía nada que ver con el socialismo ni con la democracia, y en cambio eran dictaduras que ya estaban obsoletas y que finalmente pues la burocracia se las había tragado, ¿no? No eran revolucionarios, eran burócratas los que estaban al frente de esos países, y que desgraciadamente muchos países, sobre todo los países de Europa del Este, sufrieron, su población sufrió esta época terrible. Así es, no sé si recuerdas que en Checoslovaquia, precisamente en la más o menos en el 68, ¿no? Sí. Cuando se estaban llevando aquí, un poco antes de que se llevaran a cabo aquí los Juegos Olímpicos, fue la invasión de Checoslovaquia por los tanques soviéticos, ¿no? Cuando tuvieron un líder que trataba de modernizar ese comunismo que ya en ese momento era obsoleto, ¿no? Así es, y lo mismo pasó en Hungría, se dio un fenómeno semejante, esa actitud patética del muro de Berlín en su momento. En fin, hay muchos ejemplos de que la posición de izquierda y el socialismo no tiene que estar ligada a actitudes dogmáticas y dictatoriales, pero ahora estamos viendo que están resurgiendo dos posiciones, que eso creo que es interesante, y ojalá el gobierno de México tomara quisiera un deslinde, ¿no? Entre países que llegan gobiernos que se identifican con la izquierda, y si tú quieres, populistas, pero que finalmente lo que se trata es de rescatar o defender los intereses de la población más marginada, que ha sido avasallada o de que ha sido arrastrada a la pobreza por las políticas de neoliberales, que el caso podría ser, por ejemplo, el caso de Argentina, el caso reciente de Uruguay, caso de Chile. Pero por el otro lado, estamos observando unas dictaduras que son caricaturas, pero unas caricaturas terroríficas, ¿no? Claro, y que han conducido a la pobreza, ¿no? No, en lugar de resolver en lugar de hacer una distribución más igualitaria de la riqueza, ¿no? Han conducido a la población a la pobreza y además condiciones de represión. Creo que el mejor momento de Nicaragua después de la Revolución Sandinista fue el breve periodo que estuvo Violeta Chamorro, ¿no? Sí. De presidenta, ¿no? Y muy al inicio del triunfo de la Revolución Sandinista, ¿no? Pero ahora ya hasta son enemigos los hermanos Cardenal, sí, ¿verdad? También son enemigos del régimen, y mucha gente que ha luchado por los derechos humanos en Nicaragua, de repente ahora son considerados enemigos. Enemigos de este régimen dictatorial. Pues primero hay que ver qué va a ocurrir. Estos gobiernos yo creo que no van a durar mucho. Lo más seguro es de que sea estrepitosa la caída de Daniel Ortega, que sea estrepitosa la caída de Maduro en Venezuela, porque están obligando a sus pueblos a que tomen posiciones radicales para derrocarlo. Son gobiernos, por supuesto, que están sostenidos por el ejército en sus respectivos países y por un discurso de populismo trasnochado, ¿verdad? Indefendibles por todos lados. Y la otra gran interrogante
que creo que también lo vamos a ver en su desenlace, lo vamos a ver en los próximos años, pues definitivamente es Cuba. Creo que Cuba es algo muy interesante, está muy ligado a la política que vaya a desarrollar Joe Biden. A los estadounidenses, sobre todo a un sector de los demócratas y a un buen número también de los republicanos, ya no están muy convencidos de que sea una buena acción el mantener el bloqueo. Así es. Y yo creo que al levantar el bloqueo contribuirían en mucho, ¿verdad?, a un cambio en Cuba, ¿verdad? Porque parte de la situación cubana se dio a raíz del racionamiento de comida, ¿verdad?, a una serie de racionamientos que sufrieron los habitantes de la isla, a que tienen un internet terrible que les impide la comunicación con el resto del mundo, ¿no? A una serie de situaciones que el mismo bloqueo ha contribuido a la permanencia de esta revolución que también ya debe de transformarse. Así es, y además porque hay una cosa interesante, las grandes interrogantes es qué va a ocurrir. La verdad es de que a mí me tocó ir a Cuba precisamente en las fechas en que falleció Castro, me tocó la muerte de Castro estando allá en la isla. Estaba yo con Katy, con mi familia allá, y con Katy estábamos los dos, y pudimos observar el momento en que falleció Castro. Pero también ya para ese momento se está observando una apertura económica. Ya hay más empresas pequeñas, medianas, los famosos paladares, que son... Así es. Muy buenos restaurantes de la iniciativa privada y que se nota la competencia entre los restaurantes estatales, o sea, los comedores estatales, que ya se ven vacíos, con un mal servicio, la atención de los trabajadores un tanto burocrática, aunque los cubanos son muy amables siempre, y por el otro lado, pues el paladar en donde estos nuevos empresarios que se están forjando tratan de dar alimentos y preparaciones muy exquisitas, y música, etcétera, etcétera. Y eso se está viendo en varios sectores. Entonces, sí está. Ahora, la otra gran pregunta es qué va a pasar con la isla, porque también incluso México esto lo tiene que estar viendo con ojo de lupa, porque en el momento en que Cuba otra vez se abra y lleguen las inversiones estadounidenses y a la isla en materia de turismo, pues eso va a ser una llamada de alerta para nuestros empresarios hoteleros de Cancún, que yo creo que van a tener que volver a ver a los turistas mexicanos, que ahorita los ven de reojo, ¿verdad? Ahorita tienen sus ojos más puestos para los estadounidenses. Así es, fíjate que los primeros que yo creo que invirtieron en Cuba en hoteles fueron los españoles, ¿no? Así es. Allí en Varadero hay muchos hoteles de una inversión española, que no sé por qué México, que no estaba metido en el bloqueo, los empresarios mexicanos hoteleros no trataron de invertir, ¿no?, en Cuba, porque pudieron haberse adelantado a otros, ¿no? Así es. No, y esperemos también que Cuba no retorne a los casinos. Pues, ¿quién sabe? Porque te digo, por ejemplo, en el caso de China, a pesar de que es un país socialista, Macao son las Vegas de Oriente. Y tienes casinos y tienes ese tipo de... que finalmente es una forma que usan los países o los gobiernos para obtener recursos, divisas de una manera rápida. Y bueno, por lo demás, ya tenemos poco tiempo.
Creo que se cortó. Se cortó, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, qué tal? Oiga, que no es posible. Sí, no sé, ¿qué saliste? Ya. Ya, bueno. Se escucha. Hola. ¿Qué pasó? Hola, Ricardo, ¿qué pasó? Nos sacó, ¿verdad? Pues no te ves. No. Ahí te ves ya. ¿Salí yo o nos sacó el Zoom? No, saliste tú. Creo que tuviste ahí. Ah, mira. Bueno, ya tenemos, nos faltan 5 minutos. Sobre todo, ¿qué quieres que vea? ¿Cómo ves el panorama que está ahorita con esta nuevo récord de contagios de COVID? Es curiosísimo porque esta nueva cepa de Omicron es terrible por la fuerza de contagio que tiene. Sí, la rapidez, ¿no? Para tal vez no lo drástico en el sentido de los de la afección, de la fuerza de la enfermedad, pero sí la rapidez del contagio es mucho más, se prácticamente se manifiesta al día siguiente de que se cruza contigo un foco de infección. Algo diferente a la primera etapa en que te acuerdas que tardaban, incluso decían que hasta 20 días. Por lo menos, ¿no? Unos 3 o 4 días, ¿no? Así hasta es. Hasta 7 días en ocasiones. Hasta 7 días. Ahorita es rápido, de un día para otro puedes quedar infectado. Y bueno, pues ayer fue el tema que nos pusimos a discutir Víctor y yo, en el sentido de que el gobierno funcionarían las pruebas, no funcionarían las pruebas. ¿Qué se tenía que hacer? Hace rato estaba escuchando un noticiero en donde estaban diciendo que en Canadá, en una de las regiones de Canadá, las autoridades tomaron la decisión de aplicar multas a todas aquellas personas que no se hicieran la prueba del COVID, que no se hubieran diagnosticado si estaban infectados o no. Y creo que ahorita el gobierno está ante ese dilema. ¿Qué hacer? Por un lado, enfrentar la pandemia. Por el otro lado, defender las libertades. El caso que tú lo señalaste también el otro día, el caso del tenista famoso. Sí, y fíjate que Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de los derechos humanos, ¿no?, de la ONU, entonces ella le preguntaban precisamente eso, ¿no? De la obligatoriedad de vacunarse o no. Y entonces ella dice que solo se puede obligar a las personas a vacunarse si se cuentan vacunas para toda la población y si toda la población está en condiciones de igualdad para vacunarse, ¿no? Bueno, en el caso de México, pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el gobierno de México ha hecho un gran trabajo en ese sentido, ¿no? Creo que todos los mexicanos realmente aquí, el que no se vacuna es porque no quiere, pero vacunas hay. Y, sí, la sí. Lo mejor es irse a darse una vuelta a Cañahueca y ahí están las vacunas a la disposición de quien quiere irse a ponerse. Sí, también la UNACH hoy abrió en general, no solo para el personal de la UNACH, ¿verdad? Ya hay varios puestos de vacunación en diversas partes de Tuzla, también para los jóvenes pues de 12 a 15 años, ¿no?, que no se hayan vacunado para su primera dosis. Hay personas que ya vamos en la cuarta, estamos esperando la cuarta dosis, ¿no? Que no lo dudes que se va a dar. En la primera. Bueno, pues ¿sí? Ya nos falta 1 minuto, ¿qué tal? El tema, ¿qué te parece si lo manejamos mañana? Es un buen Así la es. Libertad. Ya vacunarse, ¿no? La pandemia, ver hasta dónde puede llegar. Por otro lado, los intereses económicos, se deben de cerrar los lugares, no se deben de cerrar. Creo que es un buen tema que podemos abordar el día de mañana. Y por hoy, pues me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, Ricardo, y un saludo a nuestro auditorio.
Muchas gracias a nuestras amigas y amigos que nos siguen aquí en el programa de Contextos y hasta mañana. Muy buenas noches. Hasta mañana. Contextos.